Muy buenas, bienvenidos a un video más. Ahora vamos a estar platicando de la previa del draft de la agencia libre de la NFC East. Y por supuesto, aquí tengo a Yayito Rocha, alias Drake May. ¿Cómo estás, Yayito? ¿Cómo estás, amigo? No pusiste nombre nada más. Como recordatorio de que por ahí se le escapó a un cierto equipo el mejor quarterback de esta generación. Eso dices ahorita, veremos en 3 años, veremos en 6 años, veremos en 10 años. A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver si no los dos terminan siendo un desastre o los dos terminan siendo buenos. No lo sabemos, o uno o nada más uno de ellos. Así evidentemente es. Esto será una conversación por muchos años, porque además el año pasado también por ahí se fueron cornerbacks de manera diferente, ¿no? A estos ambos equipos, a los Patriots y a los Commanders. Entonces, bueno, es una conversación de 2 años consecutivos. Primero de una posición pues un poco menos importante como un cornerback y luego de un cornerback, que es supuestamente más importante. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Emmanuel Forbes y Cristian González y, por supuesto, también qué pasa con Drake May y Jaden Daniels. Por supuesto, para comenzar, pongan atención. Regálenos un like aquí abajito, por supuesto, regálenos los comentarios, regálenos una suscripción, por supuesto, y compartan este video que tanto nos podrán ayudar para que esto llegue a más personas y que, pues, este canal crezca. Eso es lo que más nos pueden ayudar, por supuesto, en este caso, en estos videos de análisis de draft y agencia libre. Comencemos con el que primero eligió de estos equipos, de la NFC East, y como bien decíamos, pues en la primera ronda los Washington Commanders en el pick número 2 fueron por Jaden Daniels. Tuvieron muchísimo valor, evidentemente, en este draft. Tuvieron 3 rondas, 3 picks de segunda ronda, 2 de tercera, 2 más de quinta y 1 de séptima, que pues serán jugadores de profundidad, evidentemente, pero los jugadores de segunda y de tercera, pues generalmente, como lo dije en mi artículo del draft de agencia libre, aquí mismo en la web de Spanish Bowl, pues es donde se construyen los rosters. Yo siempre lo he dicho, esa profundidad y esas bases se construyen en segunda y en tercera ronda, y los Commanders se llevaron uno de los mejores defensivos de este año en Jersan Newton, en Johnny Newton. Se llevaron un cornerback slot bastante interesante como Mike Sanvistil, se llevaron un tight end que es uno de los que a lo mejor podría estar preparado en términos de bloqueos. También se llevaron por ahí un offensive tackle, porque caray, ¿qué pasó con esta fiebre de offensive tackles? Que 8 se fueron en la primera ronda, 4 en la segunda, y en tercera ronda se llevaron a Brandon Coleman, y quizás en tercera ronda algo un poco extraño que Luke McCaffrey haya salido ahí en el pick número 100 para los Commanders. ¿Qué opinas, Yayito, del draft de los Washington Commanders? Es uno de mis drafts favoritos. Me encantó, sobre todo porque tienen en sus primeros 3 picks jugadores con valor de primera, ¿no? Jasir Newton era mi jugador número 8 rankeado, Jaden Daniels mi jugador 17 y Mike Sarinstil era mi jugador número 30 rankeado. Obviamente, Jasir Newton cae por su lesión de pie, que bueno, sí, creo que es algo que le hemos visto jugadores cada año. Lo operas, se arregla y es una bestia. Obviamente, seguro espantó eso y su tamaño, pero me parece que es un gran valor el 36, Jasir Newton. Mike Sarinstil, me encanta. No entiendo por qué cayó de primera ronda si hace 2 años se drafteó a Daxton Hill en más o menos los picks 24-32 y también era un slot corner. Creo que la NFL ha demostrado que ser slot corner no es menos valioso. Por ahí tenemos a Trent McDuffie, que Trent McDuffie es uno de los mejores corners de la liga y pues nadie le reclama o dice, ah, pues sí es bueno, pero solamente porque es slot, ¿no? Ese es otro punto. Entonces Mike Sarinstil me encanta ahí. De ahí ya con eso para mí es un draft con calificación de A, ¿no? De A+, pero obviamente lo siguiente, Ben Sinnott, me encanta, es uno de mis tight ends favoritos. De hecho, lo tuiteé después de ya haber
estudiado todas las alas cerradas, que, y lo dije y varias personas me tiraron hate por ahí, les mando un saludote. Jantavion Sanders, yo dije que uno no era un pick de primera ni de segunda y que no era un tight end top 5, y pues bueno, el tiempo dio la razón. Ben Sinnott era mi tight end 2 y yo dije, yo creo que Ben Sinnott, quitando a Brock Bowers, si no tuviera los brazos largos, perdón, los brazos cortos, porque los tiene cortos, muy cortos, para bloquear, si no tuviera los brazos cortos, sería un tight end de primera ronda. Entonces fue el segundo tight end seleccionado, eso está muy, 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 muy chido, me gustó. Y pues bueno, de ahí el pick de Luke McCaffrey, como que, ya sabes, o sea, como que, o sea, sí que chido, pero ya cuando te pones a ver, gastaste un pick top 100 en un jugador que era top 150, top 180, un jugador que todavía necesita desarrollo. No sé si los Commanders tengan mucho tiempo para desarrollar. Lo bueno es que llega a un roster que está bien plagado de receptores alfa. Entonces, si está ahí, no le van a pedir ser el 2, el Z, el X, ¿no? Seguro va a jugar en este híbrido entre Y, YX. Entonces, eso está muy bien. Y mi pick favorito de todo esto, sobre todo por el valor, fue el de Jasir Newton y el de Javonte Jean-Baptiste de Notre Dame. Es el último. Sí, 222, el pick 222. No me parece un jugador 222, yo lo tenía calificado como el 139. Sí, al final del día este equipo perdió a Chase Young y a Montez Sweat en los trades del año pasado, entonces necesita pass rush, tiene un pass rush totalmente distinto, evidentemente la agencia libre también hicieron cosas en ese sentido, Dorrance Armstrong, Clelin Ferrell, Dante Fowler Jr., ahorita hablaremos un poquito de esos, entonces pues es un roster totalmente nuevo, ¿no? 13 jugadores básicamente de los más importantes llegaron en la agencia libre, como bien decía Doran Sampson, el de mayor contrato, Clelin Ferrell, y también Dante Fowler, que es el número 11, que ahí no tiene la posición, pero es defensivo. Igualmente la 13 tiene Zach Ertz, uno de los más criticados, un tight end ya muy veterano, que evidentemente pues tiene muy poco en el tanque, pero la elección de Ben Sinnott y además en el roster John Bates, que pues, sigue desarrollándose como tight end, entonces pues tienen como un híbrido ahí en el cuarto de tight ends, ¿no? Llegaron algunas cosas bastante interesantes en la agencia libre, Frankie Lugo, Bobby Wagner, se cambia totalmente en la defensiva por el centro en los linebackers. Austin Eckler como una opción 2, como running back detrás de... perdón, se me está dando ahí un poquito la tos. Detrás de Brian Robinson, que desde mi punto de vista será el que más snaps se lleve, es el más joven. Entonces, bueno, al final del día este roster es totalmente distinto en este 2024 y los Commanders pues tratan ahí de hacer un cambio evidentemente necesario, ¿no? Porque el año pasado fue bastante, bastante desastroso. Sí, se me hace muy infravalorado la recuperación ahí en la agencia libre de Jeremy Chin, me parece increíble porque nadie habla de eso, y de Bobby Wagner, ¿no? Que si bien yo creo que ya es un linebacker acabadón, que sigue hypeado por lo que fue en la Legión del Boom, si lo pones al lado de Frankie Lugo, no hay ningún problema, ¿no? Si le pides ser el Mike completo él solito, pues obviamente vas a tener problemas como Los Ángeles o como Seahawks tuvieron el año pasado, pero con Frankie Lugo al lado me parece un gran pick-up de la agencia libre. Sí, y evidentemente alguien como Dan Quinn, que lo conoce bien y que es un hombre de su total confianza, pues se lo trae un año para, evidentemente, que le ayude a construir esta defensiva y una cultura defensiva a lo mejor que querrá imponer en la capital, ¿no? En la capital de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con las bajas? Las bajas evidentemente fueron también bastantes, ¿no? Estas son las de los Eagles. Vámonos con los Commanders. Jugadores que pues, todavía no tienen contrato. Logan Thomas, bastante veterano, bastantes lesiones. Charles Lino, bastante veterano, el left tackle. Quizás a lo mejor si hay alguna lesión o alguna cuestión en los OTAs, quizás lo vuelvan a firmar, porque yo creo que Charles Lino nada más tiene básicamente mercado
como tal en Commanders, porque conoce un poco ciertas cuestiones de la organización, y en otros equipos quizás no tenga el valor que a lo mejor quisiera. Curtis Samuel, alguien bastante interesante para Buffalo, ya lo platicamos en el episodio pasado. Igualmente Kendall Fuller en Miami, algo bastante interesante. Cam Curl, que se va a los Rams, a una defensiva interesante, que no será el hombre principal ahí. Y pues algunos jugadores que simplemente por mucho tiempo no funcionaron, como Cody Barton, como Sadie Charles, como Joey Sly, ahí dice Skype, fue totalmente un dedazo, un predictivo ahí, jugó con nosotros. Es Joey Sly, el kicker que se va a algún. Interesante que bastantes de los que se van a Nueva Inglaterra, se van a los Patriots. Entonces, estas dos franquicias están teniendo algunas historias en esta oficina. Juntos. Es New England Commanders. Así es. Entonces, bueno, pues algunas bajas bastante bastante interesantes, y algunas otras que simplemente, pues, de milagro a lo mejor encontraron rápido trabajo, porque pues los últimos años en Washington pues como que no lograron lo que debieran, y ya están buscando segundas oportunidades. Así es. Vámonos con los Giants, vámonos con el draft de los Giants, que fue muy cortito, pero se llevaron a uno de los grandes receptores de esta temporada, a uno de los grandes destinados a lo mejor y candidatos a ser Offensive Rookie of the Year. Malik Nabers se va a mejorar esa ofensiva, a mejorar, a apoyar a Daniel Jones. En este momento, por supuesto, se convierte en el receptor, inmediatamente en el receptor alfa, porque pues los Giants no tienen a ese tipo de receptores en el roster. Ayudar a Daniel Jones, eso sumamente interesante ahí. Tyler Nubin, uno de los mejores safeties en una clase de safeties pues no tan profunda, se va en segunda ronda, y como vemos, al final del día nada más fueron 6 picks, poquitos. Theo Johnson, alguien bastante interesante que a lo mejor puedan desarrollar a futuro, ¿no? detrás de Darren Waller y de Daniel Bellinger, por supuesto, en ese cuarto de tight ends. Sí, así es. Me gustó obviamente el pick de Malik Nabers. Te tomas a un jugador que en otra clase, bueno, no en otra clase, en esta misma clase valía un pick 1, simplemente pues había quarterbacks por ahí. Recuerdo que horas antes del draft se estaba hablando mucho de que probablemente Malik Nabers saliera como el receptor 1 para muchos boards de equipos. Eso te habla de lo versátil que es, y la verdad es que lo había entendido completamente. A mí no tengo nada en contra de Malik Nabers, al contrario, creo que sí hay un debate fuerte sobre quién es el wide receiver 1, que el tiempo lo va a decir. Obviamente Marvin Harrison tiene más facilidad de tener mejores números su año 1 por el quarterback con el que está. Yo no soy de creerme los chismes de off-season, pero pues sí me parece como chistoso que Malik Nabers haya retirado su apuesta con Jaden Daniels sobre el Rookie of the Year después de una práctica con los Giants. Me dio mucha risa, la verdad, todo lo que provoca Daniel Jones. Pero ya hablando en serio, me gustó mucho el draft de los Giants, todo me encanta, excepto el pick de Tyler Nubbin. No por Tyler, sino por en dónde lo toman. No, para mí no es un pick 47. Sí era mi safety 1, tomando en cuenta, o sea, si a Cooper DeJean no lo mencionaba yo como safety, Tyler Nubbin era mi safety 1, pero en esta clase tan mala y tan pobre de safeties, lo tenía como un safety de tercera ronda tardía. Entonces no me gustó el pick 47, porque aparte no había como necesidad de otros equipos de subir por safety, se demostró en la segunda ronda. Entonces siento que fue un poco de reach, pero de ahí fuera Andrew Phillips, juntarlo con Dante Banks, me parece una gran idea. Theo Johnson, pues es un freak, es un atleta puro que necesita mucho desarrollo. Y Tyrone Tracy, ojo, me encanta. Y mi hot take es que Tyrone Tracy va a ser el running back 1 el siguiente año de los Giants. Sí, que evidentemente perdieron a Saquon Barkley. Y yo creo que lo de Tyler Nubbin va más a necesidad de ellos, ¿no? O sea, Javier McKinnon, claro, se va a los Packers. Entonces,
no tanto por lo que dices, un poco por cómo está el mercado de safeties en el momento del draft, sino por necesidad propia, ¿no?, de los Giants. Entonces, bueno, sí, evidentemente esa es un poco la apuesta, pero por términos del talento del Novin, pues eso es un poco tu take, ¿no? Ese es un poco tu análisis. En Agencia Libre hicieron un montón de cosas. Brian Burns es una de las cosas más interesantes, por supuesto, de esta Agencia Libre de los Giants. El pass rush de los Giants mejora evidentemente muchísimo. Brian Burns, Kayvon Thibodeau, Bobby Okereke, gente que evidentemente va a hacer cosas, yo creo que bastante interesantes. Así hizo Julari también, el segunda ronda del 2021. Entonces, también hacen muchas cosas evidentemente alrededor de la línea ofensiva, que fue un desastre el año pasado. El mayor desastre, desde mi punto de vista, de la línea ofensiva fue Evan Neal, pero pues ahí Evan Neal creo que le siguen dando la oportunidad porque fue un primera ronda en 2022. Pero algunas cosas que evidentemente suenan interesantes, suenan como que pueden mejorar un poco en ese sentido los Giants. Y lo de Allen Robinson, una de las últimas oportunidades que a lo mejor tenga este receptor, que su carrera ha venido de más o menos. Sí. Vámonos con las bajas, vámonos con las bajas de los Giants. Como decíamos, Herbert McKinney, que se va a los Giants, sacó Barkley. Lo que más les duele es que se vaya a los Philadelphia Eagles. Y detrás de esa línea ofensiva, nos estamos frotando las manos un poquito los aficionados de la NFL, pero bueno, a ver qué sucede. A Sean Robinson, que se va a los Panthers. Y lo demás, pues como decíamos, algunos que todavía siguen siendo agentes libres. Paris Campbell, que pues no pasó nada con él, en este caso pues, se va a los Eagles también. Los Eagles como que quieren picar un poquito la cresta de los aficionados de los Giants, pero pues no se fueron como tantos jugadores importantes, porque al final del día los Giants tuvieron algunos problemas en 2023. Sí, así es. Creo que la que más duele es Xavier McKinney, que es uno de los mejores nickels y free safety de la liga. Totalmente, ¿no? Y por supuesto duele mucho lo de Saquon, y más porque se vaya a Filadelfia, pero hay que recordar la cantidad de lesiones que tuvo Saquon y que su carrera también ha venido de más a menos. Entonces, a veces los aficionados se van más por la añoranza que por la realidad y el presente. El presente de Saquon Barkley, evidentemente no lo sabemos totalmente, pues está entrenando con Filadelfia. Pero los años más recientes, más cercanos, pues ha tenido bastantes lesiones. Y entonces la edad de Saquon, pues quizás no le ha ido muchísimo en Filadelfia. Sí. Ahora vámonos a Filadelfia y vámonos con ese draft increíble que, sobre todo yo, que hicieron en las rondas altas. Quentin Mitchell, uno de los mejores cornerbacks de esta clase, se fue ahí como el corner tiene un acento en Quentin Mitchell, pero bueno, pues no tiene acento porque evidentemente es en inglés. Cooper DeJean, el que se transforma de safety a cornerback, según Yayo, por supuesto, se va en segunda ronda en un pick que intercambiaron con Commanders. Es algo ahí que habrá que seguir esa historia el resto de la carrera. Y en rondas bajas, en rondas profundas, mejora o profundidad a esa línea ofensiva, que evidentemente pierde a Jason Kelce, y esa es una de las cosas más dolorosas a lo mejor de Filadelfia, y veremos cómo se recuperan de ello. Sí, eso es obviamente muy complicado, el recuperar la pérdida de un Salón de la Fama que aparte estaba, yo creo, en el tope de su carrera jugando. O sea, obviamente ya no le daba la edad para algunas cosas, pero no fue como el de Peyton Manning, por ejemplo, ¿no? Que su última temporada lo veías y decías, ya le cuesta lanzar, ¿no? O de Drew Brees, que decías, ok, los largos ya no los llega, sigue siendo un genio, pero ya le cuesta trabajo lanzar. Claro. No, Jason Kelce se retiró siendo el mejor centro de la liga. Entonces, recuperarte de un Salón de la Fama no es sencillo, sobre todo porque no creo que en este draft hayas atacado la posición correctamente. Dylan McCahon, de North Carolina State, obviamente no es la respuesta. Ojalá que sí, pero no es la respuesta.
quitando eso, me parece un draft que debería hacer enojar a cualquier fanático de esta división que no sea de los Giants, de los Eagles, ¿no? Porque se toman a Quinyon Mitchell hasta el pick 22, un jugador que estaba entre el 10 y el 15 de valor. Primero, ¿no? Uno de los mejores corners of coverage de toda la liga y probablemente de todo el draft, o al menos de estas últimas dos, tres clases. Y los Eagles no juegan mucho man-to-man, juegan mucho off coverage, entonces es algo muy positivo, es un gran esquema. Y toman al otro cornerback, que cuando hablábamos en el episodio de cornerbacks, dijimos, ¿cuál es la debilidad de Cooper DeJean y de Quinyon Mitchell? Pues que nunca juegan personal, nunca lo juegan en pre, siempre juegan como a 10, 15 yardas. Y toman al otro corner que lo hace perfecto en esa parte, es Cooper DeJean, que todavía hasta, no sé si te acuerdas, dije que lo comparaba como safety con Blankenship y como corner, que me parecía un poco como Slay, que tenía muchos problemas en el cover cero y todo eso. Que lleguen a los Eagles me parece como medio poético. La verdad, me estoy feliz por eso, ese trade take que me aventé. De ahí en fuera, pues Will Shipley me gustó. Sí me sorprendió que se haya ido en cuarta ronda. Creí que se iba a ir como en quinta, sexta. Sí me gusta mucho, pero el mejor pick para mí es el de Jeremiah Trotter Jr. No entiendo cómo haya llegado a quinta ronda el hijo de la leyenda. De verdad no entiendo cómo llegó a quinta ronda, solo por su tamaño, que de todos modos no es un mal tamaño, 6'1". Entonces, me encanta ese valor porque lo juntas con a Kobe Dean y ya tienes un grupo de linebackers súper jóvenes, porque obviamente Darius Leonard no dio nada en Filadelfia. Y el pick más curioso para mí en estos Eagles, y si un equipo tenía que tomar a este jugador, eran los Eagles o alguien así como los Lions, es Johnny Wilson de Florida. No sé qué vaya a hacer porque dijo específicamente, y también Javi Grossman, que la intención no era ponerlo como tight end. Cubrir un receptor 6'6 al lado de AJ Brown, al lado de Davante Smith, me va a parecer súper, súper peligroso. Sí, y hay que recordar que este equipo cambió a sus dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo. El coordinador ofensivo es Kellen Moore, conocido de la división, que estuvo bastantes años haciendo algunas travesuras ahí con los Cowboys. La verdad es que llevaba una ofensiva bastante dinámica y bastante creativa. Y el otro es Vic Fangio, que cuando fue asesor hace un par de años de Filadelfia, Filadelfia tenía una defensiva sumamente poderosa. Era asesor de Rich Kinnon, el que ahorita es head coach de los Cardinals, de los Arizona Cardinals. Y entonces, pues bueno, Vic Fangio el año pasado pues no le fue muy bien a lo mejor con Miami, pero bueno, pues ahora ya será el coordinador defensivo, un viejo lobo de mar. Y a esto que sumas, ¿no? A esto que comentas de Jeremy Trotter, el linebacker, que se agrega a ¿cómo se llama? Malcolm Dean, el que tomaron en tercera ronda hace un par de años. Se suma lo que hicieron en la agencia libre, que por acá está. Recuperan, o cambian totalmente el centro, que ha sido, yo creo que, uno de los puntos débiles de la defensiva de Eagles. Contratan a Devin White y además para profundidad a Zach Brown. Ahí está, en el número 6 y en el número 8 en su pantalla. Entonces, bueno, Devin White con Tampa Bay tuvo buenos años, algunos buenos años, pero creo que al lado de todos estos linebackers y por supuesto con Vic Fangio, suena muy interesante en ese sentido. Y otra cosa sumamente interesante de la agencia libre de Filadelfia son las extensiones que consiguen. Extienden el contrato de AJ Brown, de Davante Smith y de su línea ofensiva, del ADN de este equipo, ¿no? Jordan Mailata, Landon Dickerson, su left tackle, su Jordan Mailata, y su left guard, el lado izquierdo de la línea ofensiva lo extienden, y los dos playmakers receptores los extienden. Entonces, hacen algunas cosas bastante interesantes. Para picarle la cresta a los Giants, se llevan a Saquon Barkley. Para más profundidad, después del draft se llevaron a Mekhi Becton. Entonces, bueno, o sea, algunas cosas, evidentemente, que como dices, ¿no? A los aficionados del resto de los equipos nos debería molestar
lo que hace el bueno del general manager de Filadelfia, el bueno de Howie Roseman, que pues aprovecha oportunidades. Así es. ¿No? Entonces, lo de la agencia libre es sumamente interesante, ¿no? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes pierden? Como decíamos, Jason Kelce retirado, Fletcher Cox no es que esté retirado, no ha anunciado todavía su retiro, pero tiene 36 años, no tiene contrato y muy probablemente anuncie su retiro en breve. Hay un trade que Haason Reddick se va a los Jets, pero al final del día lo cubren de alguna manera con la firma de Bryce Huff, ¿no? Que de alguna manera es como un enroque de Andre Swift, que desde mi punto de vista pues tiene una oportunidad más allí en Chicago. Kevin Byard, que se va a Chicago. Marcus Mariota, que al final del día lo pierde como el quarterback de profundidad, el quarterback número 2. Pero tienen ahí a Kenny Pickett, que pues, aunque tiene manos chiquitas, pues tiene grandes, grandes esperanzas a lo mejor en Filadelfia. Sí, la verdad es que no hay ninguna baja que yo diga, wow, o sea, son un peor equipo. Se fueron los que se tenían que ir, los que literalmente no sumaban, como Julio Jones, Zach Cunningham, todos ellos, ¿no? Obviamente la que más duele es la de Jason Kelce. El único error que le veo a esto fue que dejaron ir a Haason Reddick muy barato, ¿no? Su contrato no era tan grande como para pedir solamente una tercera, ¿no? Condicional. Entonces, y más por los rumores de lo que decían, ¿no? Que les molestaba a la front office de que él intentaba hacer sacks solamente por los bonos y no por el equipo. Y pues yo digo, pues si hace sacks, le está ayudando al equipo, ¿cuál es el problema? Pero, bienvenidos, ¿no? Pues sí, ¿no? Hazme 50 si quieres, hijo. Pero, pues no, o sea, la neta es el único. O sea, si ese rumor es cierto, pues qué lástima, porque es la única baja que sí creo que no tienen cómo suplantarla en este año, porque aparte no fueron por ella ni en el draft ni en la agencia libre. Sí, a lo mejor buscaban un pass rush mucho más consistente, ¿no? Lo que tenía Haason Reddick es que de repente desaparecía septiembre, ¿no? Septiembre no existía, y por ahí a lo mejor hace sentido con lo que dices de los bonos. Ya empezaba octubre y empezaba a ser productivo, y ni sería en noviembre y en diciembre, que es cuando a lo mejor más lo necesitas, pero bueno, al final del día eso pasa. Filadelfia Eagles, desde mi punto de vista, sigue siendo el favorito en esta división. ¿Qué pasó con los Cowboys? Los Cowboys tuvieron un draft en donde mejoran muchísimo, renuevan su línea ofensiva, ¿no? O sea, hacen algunas cosas con la línea ofensiva bastante interesantes, y evidentemente en el pick número 1, Tyler Guyton, que sí se fue en primera, como bien dijiste, Yayito, y se fue a los Cowboys, y algunas otras cosas interesantes como Cooper Beebe, Nathan Thomas para profundidad en la línea ofensiva. Maurice Leofo, el linebacker en tercera, algunas cosas interesantes en el draft, pero los aficionados de los Cowboys pues quedan bastante 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 intranquilos después del draft. Los he leído y los he notado bastante intranquilos. Yo también estaré un poco intranquilo con este draft, la verdad, quitando Tyler Guyton, que, o sea, sí es un gran pick en primera ronda, sobre todo porque te lo llevas en el 29. Y tomas una necesidad, y además a uno de los mejores best available players en el board. Tyler Guyton no sabe jugar de right tackle, entonces es algo complicado. Sí, porque por ahí leí que Dallas planeaba, o sea, no tenía respuesta todavía para left tackle, entonces Tyler Guyton no debe ser una de ellas. Marshall Nealon, me encanta ese pick, es un pick de esos gourmet, donde si pega bien, si no pega, pues ni modo. Era un proyecto, literalmente un tight end convertido en ala defensiva que mide 6'6", eso sería increíble. Además, creo que va a jugar con el 94, que es un número ya histórico para los Cowboys, ahí con todo. Bueno, de hecho, que yo creo que lo deberían ya retirar ese número. Y Cooper Beebe, que lo hablamos aquí cuando hablamos de los Gares, y la línea interior, que Cooper Beebe debería de irse en segunda ronda. Mira, se fue en tercera, pero se fue un gran equipo que básicamente, línea que toca los Cowboys, línea que se vuelve Pro Bowl, entonces me encanta ahí. Y de ahí creo que no atacaron sus necesidades. Maurice Leofo de Notre Dame me parece un linebacker de profundidad, cuando los Cowboys no necesitan uno, necesitan tres linebackers,
porque aparte en agencia libre Eric Kendricks no es la solución. Eric Kendricks lleva 3 años sin jugar a ni siquiera un buen nivel, a un nivel promedio, ¿no? Eso es algo que se me complica ver. Y pues bueno, Ryan Floruni de Southern Missouri State no me parece ni siquiera un receptor que deba estar en el roster de los 57. Entonces, para mí este es un draft como C más o B menos. Sí, exacto, ¿no? O sea, como bien dices, necesitan más linebackers y simplemente en agencia libre no tenían el dinero como para gastarlo y por eso nada más hay tres altas, ¿no? Eric Kendricks, que pues sí lleva una baja de los últimos años porque ya tiene casi 33 años, ¿no? Sí. Ese es también un tema. Evidentemente la edad ha venido para abajo, el tema de su producción. Y otro que viene en producción hacia la baja es Ezekiel Elliott, que pues como seguía de agente libre, pues dijeron, bueno, pues vete para acá, ya nada más por la añoranza y ya nada más por echarnos unas risas y recordar viejas anécdotas, porque evidentemente los running backs arriba de cierta edad ya tienen demasiados golpes, se han golpeado con gente pues sumamente pesada, sumamente fuerte, y entonces pues el desgaste es inevitable. Entonces yo creo que más que a lo mejor por el draft, deberían estar enojados por el manejo total del roster, del cap, y evidentemente que este año, de todo el off-season, y que este año simplemente pues no pudieron hacer grandes cosas. Y además, a uno de los rivales divisionales, se fue bastante del talento que tenían, Lawrence Armstrong, Tyler Viadas, que no lo platicamos en su momento con Washington, pero bueno, evidentemente tener un centro de cierta calidad importa muchísimo para que una línea ofensiva funcione, y es sumamente importante el centro. Y algunos otros que pues, siguen en agencia libre, como Stephon Gilmore, que tiene como 240 años, pero bueno, pues de alguna manera es un veterano que le podía ayudar a esa defensiva. Jaron Kearsey, que sigue ahí como agente libre, y el veteranazo Tyron Smith, que pues ya no tenía cabida aquí en el equipo. Tony Pollard, que después de su año con etiqueta, pues se va a Tennessee. Y como lo comentábamos, se fue sobre todo talento de línea ofensiva y de la defensiva. Entonces, básicamente, vean las posiciones. Todos o son defensivos o son de la línea ofensiva. Entonces, un poco del ADN del año pasado, de estos Cowboys que tenían una gran defensiva y una línea ofensiva que funcionaba más o menos bien, pues cambia. Y entonces este año tienen una línea ofensiva renovada, mucho más rejuvenecida, pero con algunas incógnitas, como decías, y algunas otras incógnitas del lado defensivo porque pierden algo del talento. Sí, sobre todo porque sí tenían dinero para darle contrato, por ejemplo, a Tyler Smith, el que le dieron los Jets, ¿no? Creo que es la principal molestia de varios aficionados de los Cowboys. Yo lo entendería y estaría igual de molesto si uno de mis mejores jugadores de los últimos 10 años se va por menos dinero del que pues, se proyectaba a otro equipo del otro lado del país. Cuando yo le pude haber dado eso, pues creo que sí molesta. Y sobre todo porque ahí empieza la disyuntiva, ¿no? O sea, le pides a Dak Prescott un Super Bowl, pero uno, no le diste armas, dos, le quitaste protección, ¿no? Entonces, si Dak Prescott tiene un mejor año que el año pasado, pues básicamente te está respondiendo que se merece ese contrato y que lo va a tener. Todos sabemos que va a tener ese contrato de los 60 melones. ¿En dónde? Es la pregunta. Pero si no es en los Cowboys, yo creo que cualquier equipo que, como los Raiders, que no tenga, no sé, quarterback, van a ir por él con todo. O sea, porque de verdad, genuinamente, Brandon Cooks es un buen slot, uno de cada 7 juegos, ¿no? O sea, un juego tiene 50 yardas y los demás tienen 20, 22 yardas. Y pues eso no es un receptor. ¿Quién es el receptor después de Brandon Cooks? ¿Quién es? Michael Gallup no jugó media temporada por la rodilla y ya no está. O sea, no hay, o sea, el tight end que sí es bueno es Shoemaker, creo se llama. Es bueno, pero es novato, creo que tuvo como 500 yardas. O sea, si le quitas a CeeDee Lamb, porque aparte no le diste corredor a
Dak Prescott, si tu plan es ir a una temporada con Deuce Vaughn, que es una bonita historia de Cenicienta, pero no es un corredor de NFL, de tres downs. Sí, todos lo aman por su papá y, sí, y por toda la historia, claro, sí. Pero no, o sea, hey, pésima el manejo de offseason de los Jones. Sí, y creo que la afición se enoja más porque a lo mejor están ahorrando dinero para el contrato de Dak Prescott y el de CeeDee Lamb sí vale la pena, pero luego el de Dak Prescott, que le vayan a dar esos, como bien dices, 60 millones ahorita anuales. Ahorita el que más gana es nuestro querido Joe Burrow, que anda en los 54, me parece. Y entonces, ¿cuál es el que sigue? A lo mejor es el de Dak Prescott, a lo mejor es el de Trevor Lawrence, a lo mejor es el Jared Goff, ¿no? Jared Goff ya es el segundo mejor pagado. Jared Goff ya es el segundo mejor pagado. Le dieron una extensión de 4 años el día de ayer. Estamos grabando el 14 de mayo. Entonces, ¿quiénes son los que siguen? Jordan Love, Dak Prescott, por supuesto. Son los que siguen, evidentemente, ¿no? O sea, todavía está en edad de tener un contrato más un poquito más joven que Jared Goff. Y entonces, esa es, yo creo que, un poco la molestia de parte de los Cowboys, de los aficionados de los Cowboys, porque se le va a dar un contrato a muchos, bueno, no a muchos, a un jugador que muchos no creen que deba, que se merezca ese contrato. Al final del día, los contratos se dan por mercado, porque los Cowboys no tienen otra opción, ¿no? Salvo que a lo mejor Dak Prescott terminara firmando con Atlanta Falcons y entonces, bueno, Kirk Cousins, pues, decide pedir un cambio, ¿no? O sea, porque pues ya si los Falcons hicieron lo que hicieron, pues a lo mejor firman a Dak Prescott en la offseason del año que entra. O sea, ya no sabemos qué van a hacer los Falcons con sus quarterbacks. Pero vaya, fuera de las bromas, esa es, yo creo que, un poco la molestia mayor de los aficionados de los Cowboys, porque se le va a dar un contrato muy probablemente a Dak Prescott, cuando, según algunos, no lo merece, pero al final del día el merecimiento se da por mercado, desde mi punto de vista. Así es. Pero bueno, esto fue la NFC Este, esto fue el análisis del draft y de la agencia libre de estos 4 equipos, una división que suena bastante interesante, que los 2 equipos de abajo creo que mejoraron algunos puntos, que, como bien decimos, los Cowboys pues se deshicieron de algo del talento, no pudieron recontratarlo, y Philadelphia Eagles, los ricos se vuelven más ricos, creo que es el clarísimo favorito en esta división, el absoluto, más por el cambio de los coordinadores ofensivo y defensivo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Yayito, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus análisis del draft y de la agencia libre de estos 4 equipos. No, gracias a ti y a los Commanders, amigo. Nos dieron 2 jugadores franquicia. Muy feliz. Tomen agüita, amigos, todos los que tengan que tomar agüita, hagan ejercicio. Cuídense mucho, abracen a sus papás, a sus amigos, a su familia, y no olviden ver series en Netflix. Exactamente, en Netflix o en cualquier plataforma, y compártanos, díganos aquí cuál es la serie también que más les gusta, ya sea de fútbol americano. ¿Ya viste la de Bebé Reno? No, y me la apunto para estarla viendo. Estoy terminando de ver Yellowstone, que ya tiene algunos añitos, porque yo soy especialista en ver series que se estrenaron hace 3 o 4 años, soy especialista en eso, me la recomiendan. Y yo creo que cuando me la recomiendan como por sexta vez, entonces ya digo, creo que sí la voy a ver. Y entonces ya cuando me la recomiendan por sexta vez, ya pasaron 6 años del estreno y a veces ya ni siquiera las encuentro en algunas plataformas. Pero bueno, esto fue la NFC East, la NFC Este, esta división. Seguimos con el Norte, seguimos con la AFC Norte. La próxima semana hablaremos de los Steelers, de los Ravens, de los fantásticos Bengals. Y de quién me falta, de los Browns, porque siempre se nos olvidan los Browns, salvo en Draft Day, por supuesto. Ahí aparecen de manera heroica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.